Fran Más Televisión, @ Fran Más TV. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a esta fiesta del Partido Popular, que va a ganar las elecciones en Alcorcón otra vez. Fijaos una cosa, en las últimas elecciones sacamos el doble de votos que el PSOE. Esta vez vamos a sacar el triple. Hoy es un día de fiesta, es un día que hemos querido también compartir con todos vosotros una paella que ya está a punto, me han dicho que está ya a punto de salir. Sobre todo para daros las gracias a todos los militantes, a todos los simpatizantes, a todos los votantes del Partido Popular. Lo que hacéis de apoyarnos, de defendernos en los mercados, en las calles, en los trabajos, con los vecinos, a veces con la familia, ¿verdad? En todas partes, explicando que cómo es posible todavía que haya gente que aún vote a la izquierda, vote a los socialistas que arruinaron esta ciudad, vote a los radicales de la ultraizquierda. ¿Cómo puede haber gente todavía que vote a esa izquierda que ha abusado de la ciudad, que se ha dedicado a quedarse los pisos, quedarse los empleos, hacer funcionarios a su familia, dedicarse a las comilonas, a los viajes, a los derroches? ¿Cómo puede haber gente que tenga dignidad en esta ciudad que vuelva a votar a los que nos robaron y a los que abusaron de nosotros? Eso es lo que la gente se pregunta. Y por eso es muy importante la labor que hacéis, no solo votándonos, sino defendiendo todas nuestras ideas. Y es que es necesario, hay que hacerlo, porque hay una amenaza real. El PSOE quiere pactar con la gente de Podemos para volver al poder y para volver otra vez a destruir con todo lo que nos ha costado esos progresos que vamos consiguiendo. Fijaos que con el PSOE se están destruyendo 3.500 empleos al año. Y ahora que ya con el PP estamos creando 1.500 empleos al año, no podemos permitir que venga otra vez la izquierda a destruirlo y arruinar otra vez nuestros empleos y nuestra ciudad. Por eso yo quería decir que aquí las alternativas están muy claras. O se vota al Partido Popular, y eso es votar tranquilidad, confianza, estabilidad, empleo, seguridad. O se vota a esa izquierda que pretende volver otra vez a subir los impuestos, a hacer más circos, más derroches y en definitiva a seguir abusando de nuestra ciudad. Solo hay esas dos alternativas. La izquierda está ya toda organizada
para juntarse contra nosotros, el PSOE, los radicales de ultraizquierda, los de Podemos, los de Izquierda Unida, los de UPyD, toda esa izquierda está preparada para unirse y, si es posible, volver a ocupar el ayuntamiento. ¿Les vamos a dejar? ¡No! Bueno, pues eso es lo que yo quiero. Gracias. Y nada más, yo quiero solamente hoy, porque hoy es un día de celebración, deciros que desde el Partido Popular, yo como alcalde, como presidente del partido, todos mis compañeros, estamos muy agradecidos de verdad y muy orgullosos cuando os vemos a personas que nunca habéis pedido nada, pero que creéis en España, creéis en personas como Esperanza Aguirre, como José María Aznar, como Cristina Cifuentes, como Mariano Rajoy, que me apoyáis a mí, que yo os he visto a veces cuando voy por ahí de incógnito con mi familia en un parque. Os he visto a veces algunos defendiéndonos, repartiendo nuestros folletos, animando a la gente a votarnos. Yo eso puedo decir que me emociona y la única forma que tengo de agradeceroslo es estando aquí con vosotros, diciendo que siempre voy a estar a vuestro lado y nunca os vamos a defraudar. Y quiero deciros que aquí en esta ciudad y en otras ciudades de nuestra comunidad ha habido elecciones muy disputadas, donde al final el Partido Popular ha perdido por un concejal y ese concejal se ha perdido por una mesa que se ha perdido por un voto. Esto no es ninguna exageración, yo esto lo he vivido y yo os puedo decir que nosotros en esta semana que queda tenemos que pelear por cada voto, porque no vamos sobrados. Y os lo digo así de claro. ¿Vamos a ganar estas elecciones? Sí. ¿Vamos sobrados? No. ¿Hay una amenaza de la izquierda? Sí. ¿Es un peligro para esta ciudad que vuelva a esa izquierda? Sí. Y los que queremos a esta ciudad, queremos sus parques, sus colegios, sus barrios, nuestros empleos, la gente que vive aquí, los que tenéis aquí a vuestros hijos, a vuestros nietos, no queremos que esta ciudad caiga en manos de gente irresponsable y de gente que la destroce. Por eso ahora más que nunca es necesario que el PP garantice la convivencia, la normalidad y la tranquilidad. Nos jugamos muchísimo. Muchos conocéis a personas que se han podido distanciar del PP o se han podido enfadar con el PP. Yo os pido, por favor, que les digáis a esas personas que confíen, que arreglaremos lo que haya que arreglar, que corregiremos lo que haya que corregir, pero que ahora no estamos para tonterías. Ahora tenemos que estar todas las personas unidas para impedir que la gente radical de la ultraizquierda vengan a destrozar nuestro país, nuestra comunidad y nuestra ciudad. Y por eso, y ya termino, y os lo pido, no por mí, no por el Partido Popular, no por la Comunidad de Madrid ni por España, os lo pido de verdad por el bien de todos, os lo pido por el bien de nuestro país, por el bien de nuestros vecinos, por el bien de esta ciudad, que es una auténtica maravilla, tenemos que hacer un último esfuerzo. Os pido, por favor, ese último esfuerzo, porque si no, luego tendremos 4 años para arrepentirnos. Y a mí me decían esta mañana, David, no vas a hacer nada contra esos socialistas que te están arrancando los carteles, contra esa gente comunista que te está amenazando, contra esos sindicalistas que, como les has quitado la funcionalización, que se habían hecho funcionarios ellos y toda su familia, y te están todo el día haciendo huelgas, no vas a hacer nada contra ellos, pues yo voy a decir lo que vamos a hacer contra esas personas. Volver a ganarles las elecciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias. ¿Te puedo pedir un autógrafo? Hombre, eso está... me faltaba. Pero el autógrafo me lo tendrías que firmar tú a mí, pero bueno. Televisión @FranMás TV.